Luchito, buenas noches. Muchísimas gracias, Luchito. Nos vemos mañana con más deportes, por supuesto. Así es. Vamos a comentarles que hace minutos se ha informado que la mesa de partes del Congreso ha recibido la moción de vacancia, una segunda moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, que tiene 27 firmas. Recordemos, Carlos, que 26 es el mínimo, ¿no?, con el cual se admite un procedimiento de esta naturaleza. Ahora, hay otro dato también, porque lo hemos comparado con el pedido de moción de hace unas semanas atrás, porque recordarán que los congresistas dijeron que ahí quedaba todo, pero no, bueno, han vuelto a la carga, sobre todo tres partidos políticos, entre ellos Frente Amplio, porque las dos mociones se han unido en una, finalmente, y en ese tiempo, ¿cuántas firmas fueron? 65, ¿no? 65 firmas fueron las que se presentaron el 11 de septiembre, en este caso son 27, como señalas, son los parlamentarios de Podemos, UPP y el Frente Amplio, que son unido, y detalle, Carla, la firma solitaria del congresista Arapa de Acción Popular, que